una buena función Jackie Nava, ¿no? Ha habido más knockouts, buena función, peleas en general muy parejas y pues viene la pelea estelar. Así es, dejaron el ring calientito, así es que pues vamos a ver una gran demostración de los ex campeones mundiales y pues creo que pues vamos a ver una gran demostración. Dos grandes peleadores, dos históricos del boxeo mexicano. Vamos a recordarlos así como lo gran campeón que fue cada uno de ellos. Aquí los presentamos. Qué recuerdo de la brillante carrera de Daniel Zaragoza, olímpico mexicano, campeón mundial, campeón nacional gallo, campeón super gallo, una carrera extraordinaria, Jackie Nava. Sí, gran peleador, gran con esa cruzado de izquierda que tenía y la conectaba exactamente en el momento indicado y la verdad es que mi admiración para él, gran trabajo y pues gran trayectoria más que nada. Un guerrero arriba del cuadrilátero, Jesse Vargas, el gran Daniel Zaragoza de Tacubaya en la Ciudad de México, Jesse. Sí, así es, mucho respeto para él, o sea, yo de chiquito lo admiraba también yo, y pues miraba sus peleas que pues la verdad tenía muy buena técnica, buena fuerza, no era respetable, pero esos ganchos volados que tiraba así, los tiraba bien grandes, ¿no? Como que se abría mucho, pero siempre le salía bien, siempre, hasta Eric le llegó a colocar unas buenas derechas y izquierdas, pero el Eric, pues como todos sabemos, siempre tenía muy buen aguante. Y en ese tiempo pues estaba joven, con hambre y pues quería ganarle y vencer a Zaragoza. Y bueno, pues la chiquita González también con una gran trayectoria, campeón nacional, campeón mundial de peso minimosca, Humberto la chiquita González, el mejor minimosca en la historia del boxeo mexicano, así lo recordamos siempre, noqueador con punch, el gran chiquita González. Light flyweight champion known as El Pequeño Gigante de Mesa, Humberto Chiquita González.
poderoso, explosivo, el gran campeón Humberto Chiquita González, como lo bautizó Jimmy Lennon Jr., el pequeño gigante, ¿verdad?, de Ciudad Neza. Sí, 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 qué clase de boxeo, la verdad que un regalo para todo el público, para tu público conocedor de box, la verdad que impresionante, siempre sus peleas, valentía, movimiento, todo lo combinaba en el ring. Pues vamos a verlo otra vez, Jesse Vargas, a la Chiquita González y a otro campeón también extraordinario, Daniel Zaragoza, Jesse. Así es, pues ya estoy ansioso de verlos, o sea, ya tienen bastante sin entrar al cuadrilátero, pues uno tiene 23 años sin entrar, el otro 25 años desde su última pelea, entonces pues ambos peleadores más de 20 años sin pelear y hasta el día de hoy se ponen los guantes uno al otro y ahora sí, los compadres, ¿eh? Son compadres y ahora sí se van a poner frente a frente y a darse con todo porque pues uno como sabe, ¿no, Jackie? Como boxeador, uno ya está arriba del ring, no vamos a aumentarnos golpes. O sea, ya cuando se calienta la cosa, ahora sí, con todo, hasta que suene la última campana. Entonces estoy seguro que así va a ser en esta ocasión y se van a dar con todos los compadres para dar a la gente un buen show, un buen evento, como se merecen. Pelea de exhibición, pero con este nivel que tienen los dos, es una pelea que no nos podemos perder, así que a continuación, dos gigantes del boxeo mexicano, frente a frente, Humberto La Chiquita González, Daniel Zaragoza, a continuación aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Damas y caballeros, a continuación, la gran pelea esperada por todos ustedes, exhibición de leyendas. En este escenario tendremos primeramente a los grandes, grandes campeones en las diferentes dimensiones, Mini Mosca, Gallo y Super Gallo. Tendremos primeramente a Humberto Chiquita González. Aquí viene el gran campeón Humberto La Chiquita González. Una trayectoria impresionante. Una canción de los Tucanes de Tijuana. Me gusta ir de noche. ¡Vámonos, Chiquita! Otro de los grandes en la división de peso, Gallo y Super Gallo. Demos la cordial bienvenida a Daniel Zaragoza. Doble campeón mundial olímpico mexicano, estuvo en los Juegos de Moscú 1980, su hermano fue medallista en los Juegos Olímpicos de México 68, su hermano Agustín, una pareja de hermanos que representó a México en ese gran evento de Juegos Olímpicos y una carrera ejemplar, ya que Nava también, sí, la de Daniel Zaragoza. Sí, 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 gran trayectoria por ambos ex campeones, la verdad que va a ser todo un show verlos, una emoción verlos. Y Humberto, sí, González, pues, igual, Jesse, con gran carrera, sí. Sí, dos que son un orgullo mexicano, ambos peleadores.
pelearon más o menos en el mismo tiempo, en la misma era, y pues hoy se ponen los guantes y ahora sí nos dan otro espectáculo. Estoy seguro, ya voy a decir que va a ser un espectáculo porque yo conozco a los peleadores, su talento sí ya están más mayores, pero se van a dar con todo. Siguieron todos los protocolos del Consejo Mundial de Boxeo, se hicieron la prueba de COVID 2 veces. Zaragoza se la hizo en Miami, una vez en Estados Unidos y otra vez unos días antes de la pelea aquí en el Estado de México. Y luego Chiquita González hizo los 2 protocolos del COVID test aquí también en México. Y yo digo, si es una pelea de exhibición, pues está bien que usen la careta protectora, ¿verdad? Son boxeadores en retiro, grandes figuras, y el objetivo es brindar una exhibición al público, a los que los pudimos ver, volverlos a ver nuevamente en el ring, Jackie Nava, sí. Y los chavos que no los vieron, pues aquí para que se echen un taquito de ojo, como decimos, y vean la gran calidad de estos 2 boxeadores mexicanos. Sí, sin duda, hay mucho, mucho que aprenderles, mucho, mucho siempre, incluso los ves y luego los vuelves a ver y aprendes de nuevo. Creo que eso es lo que nos enseñan estos grandes boxeadores. Lo que bien se aprende no se olvida, Jesse. Así mero, vamos a ver una clase de técnica. Y como dijiste tú, Lalo, pues es justo que pongan la careta porque es una exhibición, están un poquito mayores. Y pues la verdad, van a ver igual de acción como que si no tuvieran careta. Entonces, eso no se preocupen. Pues los golpes van a volar en esta ocasión. Pues estamos listos. La pelea estelar de esta noche. 2 gigantes del ring frente a frente a continuación. Señoras y señores, a continuación, pelea de 2 grandes leyendas. Esta pelea es patrocinada por Runza Autosport y Jesse Vargas Promotion. Damas y caballeros, tenemos el gusto de presentar en la esquina roja el 4 veces campeón mundial mini mosca. Señoras y señores, esa gran leyenda, ese gran ídolo, Humberto Chiquita González. De Ciudad Nezahualcóyotl, del pequeño gigante Humberto González. En la esquina contraria, otro de los grandes, gran figura en el boxeo en la división peso gallo y super gallo, 4 veces campeón mundial. Señoras y señores, tenemos a Daniel Zaragoza. De Tacubaya, en la Ciudad de México. La superficie, César Castañón. Y el señor César Castañón, pues entra a la historia. El señor Castañón le va a tocar ser el referee de esta pelea de exhibición de 2 gigantes del boxeo mexicano. Humberto González, 17 peleas de título mundial. Exhibición entre 2 grandes del boxeo mundial. Pero las reglas son las mismas. Tengan cuidado de no cometer golpes ilícitos, protéjanse todo el tiempo y que Dios los bendiga a ambos. Las reglas muy breves. ¿Qué le pueden decir a estos 2 grandes? ¿Saben qué hacer, Jackie Nava? Sí, ya se lo saben, ya se lo saben. Así es que ya me estamos frotando las manos para que empiece esta pelea. Pues ahora sí. Estamos a punto de iniciar, señoras y señores, este momento histórico para el boxeo mexicano. 2 grandes del ring. 2 extraordinarios peleadores mexicanos frente a frente, y aquí con la duda, ¿va de derecho o va de zurdo? La Chiquita González va de derecho, Jackie Nava, y Daniel Zaragoza en la guardia zurda. Y se va al ataque de volada Chiquita González. Pues sí. Mire, va a poner presión. Híjole. Con menos largos los brazos, ¿verdad? Tratando de achicar la distancia. Ahí se mueve ante su rival y no tiene problemas si le boxea de zurdo, de derecho. Y Daniel Zaragoza también con una experiencia extraordinaria. Imagínate, Jackie Nava, como amateur, Daniel Zaragoza peleó con boxeadores de todo el mundo, de estilos tan distintos. Lo que sabe este hombre arriba del ring. Sabe al derecho y al revés el ring, sabe los movimientos, sabe cómo manejar, sabe cualquier los tiempos también, que son muy importantes. Entonces es mucho aprendizaje ahí arriba. Y los 2 con el compás bien abierto, con la técnica, la buena ejecución de los golpes. Ahí un gancho al hígado de parte de Humberto González. Zaragoza sale con su jab de derecha. La estampa, ¿verdad?, que no se pierde. Dicen que lo último que se pierde en el boxeo es el punch y la clase, mi querido Jesse.
Sí, así es, y en esta ocasión lo que ves es la clase ahorita de ambos peleadores. Ahorita la defensa por parte de Zaragoza moviéndose, usando el cuadrilátero, así como hacía de joven cuando estaba activo, de campeón mundial, usa mucho el ring, usa el brinquito ese que tiene ahorita en estos momentos para darle ese movimiento que necesita. ¡Ay, qué izquierda que acaba de meter a Chiquita! Y Chiquita que regresar. Lo sorprendió ahí con una buena izquierda, otra vez con la izquierda, trata de abrir el ataque. Humberto González se cambia momentáneamente a la guardia zurda, zurdo contra zurdo. En este momento de la pelea, los dos exhibiendo la gran clase que les caracterizó arriba del cuadrilátero. Y pues sí, lo que bien se aprende no se olvida, Jackie Nava. Sí, sí, definitivo. Sí, claro, creo que pues están manejando muy bien los tiempos. Está buscando, la Chiquita está buscando meterse con los ganchos abajo. Y pues Zaragoza definitivamente pues es la distancia, ¿no? Manejo del ring, creo que es impresionante. Ahí apretando Humberto González, buscando en corto meter el uppercut, y Daniel Zaragoza aprovechando esa ventaja física hace, como dice Jackie Nava, la pelea a la larga distancia para tratar de mantener lejos a este hombre que se caracterizó por ser un noqueador temible a lo largo de su carrera. 30 knockouts en 43 victorias de Humberto La Chiquita González. ¡Qué pegada! Y Daniel no pegaba flores, ¿eh? También pegaba durísimo Daniel Zaragoza ya aquí. Sí, 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 ¿no? Pues es impresionante las carreras y los récords que manejaron, y con peleadores de gran nivel, la verdad. Ahí está terminando el episodio en esta contienda aquí en Ciudad Nezahualcóyotl de exhibición, con todos los protocolos debidamente cubiertos para esta exhibición. Se acabó el primero. Sí, pues pegada que tienen, como acabas de decir, Lalo. Para decirte nomás, Zaragoza tenía 55 victorias, 28 de ellas por nocaut, solamente 8 perdidas y 3 empates. Ahora, Chiquita González tenía un récord de 43 victorias, 30 por nocaut y solamente 3 derrotas, una de ellas en contra de Michael Carvajal, y él ganando dos de esas. De esas tres peleas que tuvieron. Entonces, ahora a ver con qué van a salir el segundo asalto. Y en aquella primera pelea con Michael Carvajal, ya aquí lo tuvo en la lona Humberto González a Carvajal, casi lo noquea, y luego vino la derrota en una pelea espectacular. Y aquí vemos la clase arriba del cuadrilátero, ya aquí. Así es, con que no huelen las caretas, todo está bien. Eso me da. Se mueve bien, ahí está el recto de izquierda de parte de Daniel Zaragoza. Pues pero listo. También Chiquita metió los suyos, metió un upper por dentro, sí. Como tres, uno tras otro. Entonces, ahí se van dando. Aquí está el segundo round de esta contienda de exhibición. Daniel Zaragoza y Humberto La Chiquita González frente a frente. De rojo Daniel Zaragoza y Humberto González con la casaca en color negro. Los dos con una gran velocidad, con buena técnica en la ejecución de los golpes, caminando siempre con el compás bien abierto, bien ya aquí abierto, Nava. Bien, con los pies bien puestos. Aquí no se conocen si son compadres o no, porque hay golpes y se tienen que buscar siempre la pegada. Así es que vemos una muy buena exhibición. Derrochando clase los dos boxeadores, buen gancho izquierdo de González, la respuesta inmediata de Daniel Zaragoza. Los dos sabedores de lo que tienen que hacer arriba del cuadrilátero. Jesse Vargas, te escuchamos con este comentario desde Las Vegas. Sí, bueno, los dos están buscando la victoria, están buscando los golpes fuertes de poder. Chiquita González veo que está variándole un poco más porque miró que tirarle nomás a la cabeza no le estaba funcionando, entonces tenía que empezar a tirar golpes abajo, arriba, para variarle un poquito más, ¿no? Tirar el jab también. Y pues Zaragoza nomás está esperando, queriendo contragolpear con ese derecha, que era una izquierda recta, ¿no? Que metió en el último asalto, y está buscando ese mismo golpe. Pero pues ahí se ve la clase y la técnica de ambos peleadores. Es algo muy interesante cómo años después de retirarse todavía pueden meterse arriba del cuadrilátero y tirar golpes y efectivos. Y ver que la técnica esa no se olvida jamás. Ahí va Humberto González desde la soga, responde también Daniel Zaragoza, los dos ahí tratando de encontrar un intercambio de metralla, pero pues son boxeadores que saben defenderse también con los guantes,
moviendo la cintura con los antebrazos, girando la cabeza cuando el golpe ya está cerca. Tampoco es sencillo que se conecten porque se defienden bien, Jackie Nava. Sí, 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 es definitivo así. Y veo muy bien la coordinación de las piernas con los golpes. A veces hay peleadores jóvenes que veo de repente que no coordinan pies con manos y qué gran demostración te dan ellos dos, a pesar de mucho tiempo de estar abajo del ring. El arte de la defensa personal, el boxeo en su pureza extraordinaria, con la técnica en defensa, en ataque, ahí tratando de castigar abajo Chiquita González, rápido el derechazo de Daniel Zaragoza para salir de las sogas y ahí marcando la distancia, estirando el guante, falló la izquierda, Chiquita conecta abajo, aprovecha, tratando de aprovechar en este momento el golpeo abajo, pero hay respuesta permanente de parte de Daniel Zaragoza. La clase y la valentía y todo lo que han aprendido a lo largo de sus brillantes carreras. Buen momento para Humberto González. Ahí está la respuesta de Zaragoza en el cambio de golpes. Y así se acaba el episodio emocionante. Los dos se dieron fuerte. Ahí se quiso robar el asalto Chiquita González con esa última combinación. ¿Verdad que sí, Jackie? Sí, lo quiso acorralar. Sí, como que le está regresando la idea que tuvo cuando estaba peleando en el campeonato. Y ahí se siguen recuperando ambos peleadores, un poquito de agua, un poquito de aire. Y vámonos. Pero parece, sí, así es, están recuperando bien. Tantas peleas de título mundial, tantos rounds que combatieron estos dos hombres en sus respectivas carreras, tantos triunfos y tanta admiración, Jackie Nava, que hay para este gran, gran par de boxeadores mexicanos. Me imagino que ha de ser una emoción por parte de me pongo en el pie, en los zapatos de ellos, una emoción estar de nuevo arriba del ring, dando esta clase de exhibiciones y ya más, de manera más formal. Pues aquí está todo listo para el tercer episodio. César Castañón le pide que choquen los guantes. Aquí está la acción del tercer capítulo de esta contienda de exhibición. Humberto González y Daniel Zaragoza de rojo. El zurdo Zaragoza se cambia de zurdo ahora. Humberto, la Chiquita González, manejando la distancia. Daniel, buen recto de mano izquierda sobre la cara de la Chiquita de Ciudad Nezahualcóyotl. Se agazapa Humberto. Buena izquierda otra vez de Daniel Zaragoza, afinando los dos la puntería y encontrando ya la precisión que se requiere en una pelea, aunque sea de exhibición. Y nos están deleitando con la clase de grandes boxeadores, Jesse Vargas. Sí, Lalo y Jackie, me sorprende cómo esa técnica y ese coraje no se les quita. O sea, es como mirarlos cuando estaban más jóvenes. O sea, ese mismo estilo que tenían de ese tiempo lo tienen ahorita. Igual Zaragoza, o sea, lo miras con esos volados, esa izquierda recta, la tira igualita. A veces hasta la falla de la misma manera. Entonces, lo que te enseña es que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Y lo que muestran los dos de técnica, de clase, lo que decía Jackie Nava, ¿no? Esa sincronización entre las extremidades superiores, las que tiras, ¿verdad?, para noquear, y las inferiores, que son las que te perfilan y las que te dan la clase, Jackie. Qué buena pelea, ¿no? Sí, 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 así es. Y bueno, a ver, se está de repente como que se quiere calentar la pelea y se tiran de más fuerte, pero bueno, es parte, ¿no? Es parte. Te digo, no se conocen como compadres ahí arriba, pero hay están dando una gran, gran demostración. Marca la distancia, Daniel Zaragoza estirando el brazo derecho, ¿verdad?, marcando su jab de derecha. Y Humberto González hábilmente trata de meterse a la guardia. Ahora se sujeta un poquito, se recuesta un poquito, mejor dicho, en las sogas, pero va para atacar y tirando golpes, trayendo una buena condición física ambos contendientes. Y ahí la respuesta de González, la Chiquita con volado y gancho abajo, y ahí en el clinch rápido se separan. Con mucho deportivismo, ni siquiera es necesaria la intervención del referee, Jackie. Sí, la Chiquita, lo que ves es que de repente tiene unos golpes que parece que no te va a tirar y de repente te suelta el golpe. A veces son los que más te lastiman, ¿no? Te están lastimando. Pero veo que los dos están haciendo muy, muy buena demostración de boxeo, de movimiento de piernas. Vaya, hay mucho que aprenderle a ambos. Como profesional solamente peleó una vez en Ciudad Neza. Humberto, la Chiquita González, noqueó a Sergio Medina en el 86 y hoy lo vemos en esta exhibición, en la recta final de esta pelea. Amarra Daniel Zaragoza, se está terminando el combate y pues somos afortunados en estar en esta clase de box, Jesse. Sí, se viene con todo y ahorita ya vamos los últimos 10 segundos a ver si termina fuerte.
Ahí están los dos soltando las manos. Daniel Zaragoza, la respuesta de parte de Humberto González con el jab de derecha hacia el frente. Daniel responde y se acaba el combate. Y ahí el abrazo y el aplauso de todo el staff que participa en esta exhibición de dos gigantes del boxeo mexicano. Pues ya tenemos que platicarle a nuestros herederos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Vimos pelear a estos dos gigantes aquí, Jesse. Es algo realmente extraordinario verlos ya aquí, Nava, frente a frente. Sí, 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 claro que sí. Quisiéramos verlos más rounds, pero creo que pues es parte, ¿no? Es parte del protocolo. Y qué bueno que se dieron esta oportunidad para mostrarnos a todos, ¿no? A todos los que, aunque como Jesse, como yo, que ya hemos llegado a campeonatos mundiales, sigues aprendiendo y sobre todo de ellos, ¿no? Pues una lección gratuita por televisión, mi querido Jesse Vargas, lección de la chiquita y del gran Daniel Zaragoza también, Jesse. Sí, la verdad me siento muy afortunado de poder ver una de sus peleas en vivo, y pues ya ser comentarista, disfrutar de una buena pelea entre Chiquito González y Daniel Zaragoza, una pelea que solamente en los sueños, o sea, piensa que sucedería, y ahora sí, o sea, ahora van a la decisión. Se lo pasamos al referee. Pues yo ya sé quién ganó. Hoy ganó el boxeo. Nosotros. Tenemos la oportunidad de verlos a estos dos grandes peleadores, además ejemplares, arriba y abajo del cuadrilátero, con trayectorias extraordinarias. Han hecho historia en la lista de los 162 campeones mundiales del boxeo mexicano. Tienen un lugar especial estos dos contendientes. Adelante, Marlon. Señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes. No nos resta más que dar ese fuerte aplauso para estos dos grandes boxeadores, dos grandes leyendas, dos grandes campeones mundiales en sus diferentes categorías, mini mosca, gallo y super gallo. Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza, dos de los grandes en los cuadriláteros. En esta ocasión, peleando Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza. El aplauso del público y la presencia de esta gran campeona mundial. Y pues nos todos va nosotros a hacer en casa, favor, ¿no? Porque la verdad, de entregar estos reconocimientos para estas dos grandes figuras del boxeo. Pelea, la verdad, o sea, vienen al centro del cuadrilátero y me voy a permitir en leer lo que dice este reconocimiento. Premios, ¿no? Exhibición de leyendas. Pelea. Runza Autoparte, Chiquita González Boxing, Consejo Mundial de Boxeo. Chiquita González contra Daniel Zaragoza. El Consejo Mundial de Boxeo otorga el presente reconocimiento a Humberto Chiquita González por su trayectoria en el boxeo mexicano y su aportación a la comunidad deportiva. Lo firma José Sulaimán, Mauricio Sulaimán. Un fuerte aplauso. El siguiente reconocimiento, por supuesto, este es para Humberto Chiquita González y este con el mismo rubro para nuestro gran campeón Daniel Zaragoza. Esperemos ustedes nos vemos al centro del cuadrilátero acompañados de esta gran campeona mundial que es Jackie Nava. Seguramente todos emocionados por esta gran pelea de exhibición de estos dos grandes gladiadores en el cuadrilátero, en sus diferentes pesos, pero grandes en el boxeo. Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza. Aquí aprovechando con los reconocimientos que los representando al Consejo Mundial de Boxeo, Jackie Nava, extraordinaria campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Los felicita. Enhorabuena, mi querido Humberto. Unas palabras, por favor. Gracias por todo. Compadrito Daniel, gracias por todo esto, te agradezco mucho. Y con estos rounds que hicimos, ya fueron 203. Con eso ya no hay más. Gracias, un saludo a todo el mundo, gracias. Enhorabuena, Humberto, muchas felicidades. Excelente, excelente pelea de exhibición. Dos de los grandes, Humberto Chiquita González, Daniel Zaragoza, y con la amable, agradable presencia de Jackie Nava. Muchísimas gracias a todos ustedes. No nos resta más que agradecer a cada uno por estar en este sitio donde se dieron cita dos grandes leyendas del boxeo
en las divisiones Mini Mosca, Gallo y Super Gallo, Daniel Zaragoza, Humberto Chiquita González. Hasta la próxima, amigos. Aquí ve la acción de los dos peleadores. Una excelente semana. Combinaciones arriba y abajo. ¡Epa! Qué buena exhibición, Jackie Nava, Jesse Vargas, una muy buena exhibición. La clase, la gran capacidad de boxeadores de estos dos gigantes de México que han marcado con letras de oro su nombre en esta historia del boxeo mexicano, Jackie. Sí, sin duda, Lalo, dos grandes del boxeo mexicano. La verdad es que me dejan impresionada siempre, me dejaron impresionada siempre cuando los miraba. Y pues bueno, me tocó ser parte de los reconocimientos, ¿no? Abrazarlos y darles esa felicitación, porque pues aparte están reactivando el boxeo. Y creo que ese fue parte de la iniciativa que tuvieron, hacer esa exhibición, empezar a tener más peleadores, más peleas, para apoyar al boxeo mexicano. Apoyar a los chicos que están boxeando claro. Profesionalmente, ¿verdad? Y como regalo para el televidente, la exhibición de estos dos grandes campeones. Así que cerramos con broche de oro esta cartelera, Jesse Vargas, y con el privilegio, ¿verdad?, de poder ver frente a frente a Zaragoza y a la Chiquita González. Nada más, con mayúsculas y en oro los nombres de estos boxeadores mexicanos. Así es, yo contento, la verdad, y muy afortunado de ser parte de este equipo, de poder estar de comentaristas junto a ti, Lalo, junto a ti, Jackie Nava, y pues más que nada que para la pelea de Chiquita González en contra de Daniel Zaragoza, algo que yo nunca pensé que se iba a dar, se dio, y fue bonito ser parte de esto. Gracias a Chiquita, gracias a Daniel por darnos este espectáculo para poder dejar vernos otra vez, verlos a ustedes, ¿no?, en acción, y pues hasta la próxima, ¿no? Y la verdad, un gran gusto estar aquí. Habrá próxima porque están promoviendo el boxeo gracias a Jesse Vargas. Y qué privilegio, ¿verdad, Jackie Nava, estar aquí en Ciudad Neza para ver a estos dos gigantes? Sí, sin duda. La verdad que también un honor estar aquí al lado de Lalo, al lado de Jesse, comentando. Y también aprendes abajo también del ring. Así es que esto es una muy bonita experiencia. Y pues lo que venga, ¿no? Lo que venga y seguir apoyando boxeadores, eso es lo que se trata ahorita. Y el staff de Cilantro Producciones, extraordinaria la transmisión, una noche histórica de verdad para el boxeo mexicano en exhibición, clases de boxeo en televisión. Jackie, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta la próxima. A todos.